confirmar que la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, a través del bloque renovador, y esto venimos a hechos que ocurren aquí que también nos mantienen en vilo y expectantes, y tiene que ver con un dirigente político de Activar, vinculado al puertismo aquí en la provincia. El presidente del bloque renovador confirmó que van a impulsar el desafuero a Quisca. Ese es el dato de las últimas horas. El presidente del bloque renovador, Martín Cecino, brindó precisiones de la postura del partido frente al escándalo que involucra al diputado puertista Germán Quisca. Este fin de semana circuló por las redes sociales una foto con la renuncia del diputado puertista, que ingresó formalmente por mesa de entradas a la Cámara de Representantes este lunes. Bueno, el Frente Renovador, previo a esa difusión, había anunciado un comunicado que no deja lugar a dudas sobre su postura, dejando en claro que van a impulsar, eso lo decían la semana pasada, el desafuero del diputado, mano derecha del líder del espacio Activar, Pedro Puerta. Anunció incluso en sus redes sociales el Frente Renovador, ¿no? La determinación cobra importancia ya que la presentación de la renuncia de Quisca representaría una maniobra tendiente a eludir responsabilidades para que afronte como un ciudadano común el proceso por los delitos que se le imputan. Cecino, que es el presidente del bloque renovador, confirmó que van a tratar su desafuero en la primera sesión ordinaria tras el receso invernal. Nosotros podemos quitar ese fuero para que se ponga a disposición de la justicia, y eso habla de la autonomía que tenemos en los poderes, decía Cecino con respecto a este tema. ¿Por qué se busca técnicamente el desafuero? Es esclarecer el hecho lo antes posible. Tiene como finalidad llevar tranquilidad a la población a través de un proceso transparente. Todos los años sancionamos leyes que tienen que ver con el cuidado y la protección de las infancias, decía el legislador. Y enfatizó que la noticia tuvo la triste coincidencia de conocerse en agosto, declarado a nivel provincial como el mes de las infancias. Qué loco, ¿no? Justo eso, ¿no? Bueno, de esta manera Cecino confirma que la solicitud va a tomar estado parlamentario la semana entrante. O sea, rechazan la posibilidad de aceptar la renuncia de Quisca. Una vez que rechazan, a partir de allí se puede conformar con un grupo de legisladores, una comisión investigadora, en comunicación permanente para ver los avances que se realizan en el Poder Judicial. Y dijo, queremos dar garantías para que se investigue y dar certezas y tranquilidad a los ciudadanos. Reiteramos, pese a la presentación de la renuncia formal en Cámara de Diputados de la provincia de Misiones del legislador Quisca, el diputado puertista, intentaba con esta presentación de la renuncia evitar el desafuero. ¿Saben cuál es la diferencia de esta idea? Supongamos que la Cámara le dice sí rápidamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Herrera Watt, le dice ok, se acepta su renuncia. Automáticamente lo que se trata el 22 es la incorporación del nuevo legislador, que sería Javier Mela, en los datos que nosotros tenemos, ¿no? Del radicalismo, Javier Mela, ¿no? Que estaba en la lista en aquel entonces de Cambiemos. La diferencia en este caso es que al ser expulsado y hay una comisión de la Cámara de Diputados que hace el seguimiento en conjunto con la justicia, Quisca no podría ejercer un cargo público durante ese tiempo, automáticamente, sin una resolución de la justicia. ¿Se entiende? O sea, el camino es un poquito más rápido y además institucionalmente la Cámara de Diputados está diciendo, ok, nosotros tomamos nuestra resolución y ponemos a disposición de la justicia al legislador que forma parte del Pleno, ¿no? De los 40 legisladores. Claro, necesitan 27 diputados, ya tienen los números y el 22 de agosto, cuando reinicien las sesiones ordinarias, estarían desaforando, sería el término, al legislador puertista Quisca para ser sometido a la justicia con una comisión
que hará el seguimiento de la causa en la justicia. El dato en este tema puntual es que justamente hace un par de semanas arrancaron las actividades que tiene que ver con el lema del año de la Cámara de Diputados, ¿no? Y tiene que ver justamente con las infancias. Cuidado y protección de las infancias. El mes de las infancias. Y ahí entonces la Cámara actúa fuerte y dice no a la renuncia, sí al desafuero.